Quiero compartirles una lectura sobre el gradualismo evolutivo. Si la macroevolución se hubiera producido mediante la acumulación gradual de pequeños cambios en el seno de las poblaciones, como afirmaban los evolucionistas ortodoxos, ¿dónde están las múltiples formas intermedias que necesariamente se habrían producido en tal proceso? El registro fósil las ignora por completo. Los que nos muestra la paleontología son las enormes lagunas sistemáticas que han venido preocupando a los estudiosos de los fósiles desde los días de Darwin. Se han encontrado cientos de animales y vegetales fosilizados, pero casi todos perfectamente clasificables dentro de los grupos que todavía existen vivos. En cambio, los eslabones intermedios propuestos por el gradualismo no han aparecido.